Uno de los asuntos que más controvertidos han resultado a los estudiosos de la Inquisición es el secreto. Debe tratarse a vistas del trato dado al secreto más que del secreto en sí, de la forma en que se aplica el secreto. Así, uno de los mayores enemigos de la Inquisición, la masonería, es un especialista en el uso del secreto. Y según sus defensores, en la masonería el secreto fue el máximo conservador de sus tareas. Y más, dice, Llegó Mancini a establecerlo en la Organización de la Joven Italia. El artículo es breve pero elocuente y dice, los que no obedecieren las órdenes de la sociedad secreta o revelaren sus misterios, morirán irremisiblemente apuñalados. Eso dice. Estas instrucciones son masónicas, no inquisitoriales. El secreto en la Inquisición tiene... Otro entorno. Era aplicado por el Santo Oficio porque los inquisidores deben comprobar que las confesiones del reo coinciden con las deposiciones presentadas contra él y esta operación solo es posible si el acusado desconoce el contenido de las imputaciones, lo que tiene lugar en los supuestos de autodelación espontánea sin indicios e inexistente esta en las audiencias que se tienen con el reo antes de la publicación de testigos o la identidad de quienes las han formulado. Y de ahí también que la misericordia de los inquisidores a la hora de acordar las penas dependiese en muchas ocasiones del momento procesal en el que el reo confesaba sus pecados, siendo menor cuanto más avanzado se encontrase el procedimiento. Y en la medida que el pecado prevalece sobre el delito, el santo oficio no dudó en sacrificar la seguridad jurídica del acusado en aras de la Eficacia que el secreto les proporcionaba para escudriñar la conciencia del reo. Esta afirmación viene a corroborar lo que venimos manifestando a lo largo del presente trabajo. El fin de la Inquisición era salvar almas, era conseguir la confesión y el arrepentimiento sincero de los reos, era imponer penitencias de carácter espiritual. El espíritu de los tiempos hizo el resto, siendo que el resto no es deleznable como la historia negra y la ilustración, se empeñan en afirmar de forma gratuita. El secreto era llevado a todos los capítulos de las causas. Al denunciado no se le informaba quiénes eran los denunciantes. A los testigos no se les indicaba quién era el acusado, ni los denunciantes, ni otros testigos. Y los funcionarios que instruían la causa no daban señal alguna del asunto que podía tratarse iniciando en cada caso un documento en blanco, impidiendo que los implicados tuviesen ningún tipo de contacto. Evidentemente, esta forma de actuar parece encaminarse a la estricta búsqueda de la verdad. No se perseguía el castigo del reo. Por ello, se mantenía en secreto su identidad ante los testigos, que debían denunciar no sabían qué ni de quién, y que acababan haciéndolo cuando el reo era culpable de aquello por lo que se le había detenido. Cuando menos, un método llamativo. No obstante, los inicios del tribunal no fueron estos. Cuando el Santo Tribunal comenzó sus averiguaciones, lo hizo según los trámites ordinarios. Pronto se convenció que por este camino, lejos de llegar al término propuesto, acumularía más desgracias sobre la nación entera. ¿Qué sucedía, pues? Que ninguno o muy pocos se atrevían a delatar ni a declarar algún judaizante por medio de sus parientes. El secreto en los procesos inquisitoriales procede de los inicios de esta institución en el Languedoc. En el año 1254, la Carta Apostólica Cum Negotium de Inocencio IV ordena preservar la identidad de los acusadores y testigos que intervengan en las causas de herejía sin que por ello decaiga la validez de sus deposiciones. Posteriormente, el 28 de julio de 1262, Urbano IV, en virtud de bula dirigida a los inquisidores de Aragón, matiza la anterior al señalar que excepcionalmente se podrá mantener secreto, en secreto el nombre de las personas examinadas de considerar que corren peligro, si es conocido. En principio, la doctrina admitió que los tribunales podían ocultar la identidad de estos, cuando razonablemente cupiera esperar en ellos alguna resistencia a declarar contra personas poderosas, por temor a su venganza o cuando hubiera riesgo de sobornos. Finalmente, se tomó como norma y la Inquisición española heredó el método sin mayor discusión. Pero las actividades de los judíos conversos llegaron, llevaron el tema del secreto al Vaticano, motivo por el que el 18 de abril de 1482, Movido por las quejas elevadas ante la actuación de los inquisidores, Sixto IV dictó una bula por la que se eh, ordenaba que publicasen y diesen a conocer los nombres, declaraciones y manifestaciones de los acusadores, de los denunciadores y de los promotores de todo aquel proceso inquisitorial y también los de los testigos que más tarde habían sido recibidos a jurar y declarar. Y se abriese todo el proceso. A los acusados mismos y a sus procuradores y defensores, negando validez a las declaraciones que no tuviesen tales requisitos. A lo que respondió el rey Fernando: Me han narrado ciertas cosas, Santo Padre, que si fueran verdaderas merecerían grandísima admiración. Son estas: que ha ordenado que se revelen a los reos los nombres de los testigos que testificaron en los procesos de las inquisidores de la pravedad herética que ahora tiene lugar en la provincia de Aragón. Pero a la narración antedicha nosotros no la hemos dado ningún crédito, porque nos ha parecido que tales concesiones no debían ser otorgadas en modo alguno por vuestra santidad. Y si acaso esas concesiones hubieran sido ya otorgadas, por las astutas e inoportunas persuasiones de dichos conversos, no pienso admitirlas nunca. Espectacular respuesta a la del rey Fernando, que por lo que parece no tenía otro objeto que el de proteger la vida de los testigos. Juan Antonio Llorente insiste en que al principio los papas dejaron a la prudencia de los inquisidores el manifestar o no los nombres, pero la multitud de casos de persecución y muertes procuradas por los procesados o sus parientes dio motivo a la total prohibición. Pero en tiempos de la Inquisición española, el secreto alcanzó cotas que hoy son insospechadas sin que el secreto estuviese aplicado en todas las instancias y sobre el que no tenía potestad ni el propio rey. Así, cuando Felipe II se interesó por la suerte de cierto cirujano encarcelado, el inquisidor general Quiroga dejó de responder a dos peticiones suyas, arguyendo a la tercera que no le podía decir ni siquiera si el cirujano estaba o no recluido. Y el mismo rey, que se vio obligado a utilizar a la Inquisición para perseguir a un primer ministro traidor, Antonio Pérez, no pudo conseguir que la Inquisición rompiese el secreto. Y es que el secreto era la salvaguarda del buen nombre del encausado si llegaba a resultar absuelto. Tengamos en cuenta que las instrucciones al respecto eran muy severas. Así, la instrucción de 27 de octubre de 1488 señalaba que las escrituras y papeles de inquisición estén donde los inquisidores residen y se custodian en arca, cuya llave tenga el notario del tribunal, bajo privación de oficio. Estas escrituras y papeles de qué se trata en el artículo eran los procesos. Y es que en definitiva, todo proceso inquisitorial no era sino una confesión o intento de obtener la confesión de los pecadores y con ella su arrepentimiento y la violación del secreto de confesión está castigada con la excomunión. Y la Inquisición defendía el secreto, dado que en los negocios de fe y en los demás que pertenecen al Santo Oficio de la Inquisición, uno de los medios más importantes para conseguir los altos fines de tan sagrado instinto instituto, mantener su autoridad y el respeto y buena opinión de sus ministros sin que se hagan odiosos. Por otra parte, quizá nada haya contribuido de un modo más decisivo a alimentar la leyenda negra que la existencia de un secreto inquisitorial que impide conocer fehacientemente la naturaleza real de los procedimientos judiciales del tribunal y de la suerte que corren los encausados por él. Pinta Llorente eh, defiende Eh, las posiciones de aquellos que entienden que la ocultación fue un instrumento necesario en beneficio de la fe, del bien social, de la integridad de los testigos y de la buena fama de los procesados. Para prevenirse de dejaciones o de malas actuaciones, la Suprema divulgaba unas instrucciones que debían ser cumplidas por los tribunales. Las instrucciones constituyen un auténtico código por el que van a regirse los inquisidores. Toda la actuación y comportamiento de los tribunales del Santo Oficio están determinados por aquellas disposiciones que a su vez implican una teoría del derecho penal. Como hemos visto, primero se realizaban las pesquisas sobre aquella persona sospechosa y cuando se tenían pruebas que se consideraban concluyentes contra ella, se actuaba, pero siempre con la anuencia de personas suficientemente formadas en los asuntos que iban a ser tratados. Al recaer la sospecha de herejía sobre una persona, los inquisidores habían de contar con el dictamen de los teólogos calificadores sobre los cargos al imputado. Sobre este dictamen, el, fisca el fiscal, actuando de oficio, presentaba la denuncia que daba pie a la prisión del reo o a su puesta en libertad. La Inquisición no tomaba a la ligera las acusaciones y examinaba con cuidado las pruebas reunidas. Cuando estaba firmemente y unánimemente convencida de la culpabilidad de un individuo, emitía un mandato de arresto y se incomunicaba a esta persona. El proceso era privado y se le instaba a confesar. Si el acusado se negaba, se le permitía escoger un abogado. Nuevamente, eh, se incide en el objeto de la Inquisición, instar a la confesión en privado, en secreto como es toda confesión dentro de la Iglesia Católica. Pero siendo conocedores los inquisidores de la más que plausible verosimilitud de la acusación, forzaban los términos cuando el pecador no reconocía su pecado. No obstante, para hacer frente al juicio, el reo tenía derecho a abogado, cuya actuación puede ser calificada, si se quiere, de sui generis, dado que no tenía acceso a según qué parte del proceso del abogado tengamos en cuenta que se trataba de una confesión religiosa. Pero en cualquier caso, parece al menos garantía de cierta legalidad. Acabado de leer el procedimiento de posiciones y acusación, preguntaban los inquisidores al preso si quería hacer su defensa. Y caso de responder afirmativamente, se decretaba traslado de la acusación y se le decía que, eh, que diese nombre de abogado para lo cual se le decía quiénes eran los titulares del santo oficio, sobre los que podía elegir. Algunos presos eh, querían que fuese abogado suyo o, o, o alguno distinto de los que estaban como, figuraban como titulares, pero y no había ley que lo prohibiese, solo se prevenía que el nombrado jurase guardar el secreto. En cuanto a los castigos, tema tan recurrido por las víctimas intelectuales de la Ilustración, debemos tener en cuenta que dado el carácter religioso de la institución, se redimían mayoritariamente con penas de carácter espiritual, limosnas, mortificaciones y similares. Por otra parte, y para casos importantes, Inocencio VIII en 1485 dio la posibilidad a los inquisidores de reconciliar en secreto a 50 personas ampliando posteriormente hasta un número ilimitado. Por otra parte, en la actuación de los tribunales, la documentación generada fue creciendo con cada caso, del que irremisiblemente, además de las declaraciones de reos y testigos, debía ser culminada con una acta final firmada por todos los jueces. En ella, los secretarios tenían la obligación de anotar todos los aspectos, datos y cláusulas por entero, sin abreviar nada. Tampoco los testigos se libraban de ser investigados, y todo en beneficio del buen curso del proceso y al objeto de salvaguardar los intereses del reo. El tribunal realizaba determinadas diligencias para informarse del crédito, vida y honestidad de los testigos, descartándose aquellos en los que se descubriese enemistad con el denunciado. Curiosamente, en las investigaciones sobre limpieza de sangre, una de las preguntas que debían responder los informantes versaba sobre si conocían que sus padres, abuelos y, y, y demás ascendientes por línea materna habían sido cristianos viejos, limpios, de limpia sangre, sin raza ni mácula alguna, y que ninguno de ellos había sido preso ni castigado por el santo oficio. Eh, la curiosidad radica en que la respuesta acerca de la prisión en las cárceles del tribunal supone que el mismo órgano pudiera desconocer las actuaciones llevadas en tribunal distinto al que instruyese el estatuto en cuestión. En fin, el motivo del secreto en la Inquisición lo señala el ministro Macanaz, que fue procesado por la misma, y dice, aunque la Inquisición observa todo tanto... Tanto secreto, motivada de la caridad cristiana, da forma para que el acusado pueda llegar a entender que se procede contra él. Lo que hace, por ver si movido de su propia conciencia, va él a acusarse, pues siendo la Inquisición parte del Tribunal de la Penitencia, observa la práctica de un diestro y experimentado confesor que sabe que el penitente ha cometido un grave delito, y no se acusa de él, y porque pudiendo provenir de ignorancia, no es justo dejarle en su mal estado. Procura, por rodeos, irle poniendo en el camino para que conozca su falta. Sigue afirmando Macanaz que la vigilancia de los reyes y la sabiduría de las leyes del reino han hecho que la Iglesia de España haya merecido en todas edades y tiempos el universal aplauso de todas las naciones, y que todas las naciones le han confesado y confiesan de ser la más bien establecida, la más pura en su fe, y la más ejemplar en sus virtudes que ha habido y hay en todo el orbe cristiano. E insisto señalando que Macanaz fue procesado por la Inquisición.